El proyecto de hoy son estos vinos portatazas o portavasos tejidos a crochet. Genial. Vamos a empezar con un hilo mediano y un gancho del número 2.0. Entonces, aquí hacemos un punto deslizado Y continuamos con 26 cadenas. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así hacemos las 26 cadenas. Ahora en cada cadena vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto bajo en cada cadena y vamos a terminar con 25 puntos bajos. Así es como nos tiene que quedar. Aquí vamos de regreso subiendo una cadena. Volteamos nuestro tejido y en el primer punto vamos a hacer un aumento. Dos puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora hacemos un punto en cada punto y van a ser 22 puntos bajos. Entonces hacemos los 22 puntos bajos. Ya terminamos los 22 puntos bajos, ahora en la orilla vamos a hacer una disminución. Tomamos un punto y tomamos el otro y ahí tenemos la disminución. Otra vez, tomamos un punto, tomamos el de la orilla y ahí está la disminución, cerramos. Vamos a subir una cadena. Perdón, entonces aquí nos quedamos con 25 puntos bajos. Subimos una cadena, vamos a voltear el tejido. Ahora hacemos una disminución, tomamos un punto, tomamos el siguiente y cerramos. Esa es la disminución y hacemos 22 puntos bajos. 1, 2, 3. Terminamos los 22 puntos bajos. Ya terminamos los 22 puntos bajos. Ahora en el último punto hacemos un aumento. Dos puntos bajos en el mismo lugar. Vamos a tener los mismos 25 puntos bajos. Vamos a subir una cadena. Volteamos el tejido. Ahora hacemos un aumento. En el primer punto hacemos un aumento, dos puntos bajos en el mismo lugar. Y nos vamos a seguir con 22 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos los 22 puntos bajos. Ya terminamos los 22 puntos y acá en la orilla hacemos una disminución. Tomamos un punto, tomamos el siguiente y cerramos. Subimos una cadena y vamos a tener aquí los mismos 25 puntos bajos. Subimos una cadena, volteamos el tejido. Ahora hacemos una disminución. Agarramos el primer punto, agarramos el segundo y continuamos un punto en cada punto haciendo 22 puntos bajos. Ya tenemos los 22 puntos bajos y en el último punto hacemos un aumento. Hacemos un punto y otro punto en el mismo lugar. Ese es el aumento. Ahora subimos una cadena y volteamos el tejido. Vamos a hacer un aumento en el primer punto y nuevamente 22 puntos bajos, un punto en cada punto. Ya terminamos los 22 puntos y ahora en la orilla hacemos una disminución. Tomamos un punto. Tomamos el siguiente y cerramos. Tenemos los mismos 25 puntos bajos. Ahora vamos a subir una cadena. Volteamos nuestro tejido y vamos a hacer una disminución. Agarramos un punto, agarramos el siguiente y cerramos. Y hacemos 22 puntos bajos. Ya terminamos los 22 puntos bajos y ahora en el último punto hacemos un aumento. Dos puntos bajos en el mismo lugar. Entonces tendremos los mismos 25 puntos bajos. Y vean, en un lado vamos haciendo disminuciones y del otro lado vamos haciendo aumentos. Entonces nos tiene que quedar de esta manera, esquineado. ¿Vieron? Aquí vamos a subir una cadena. Damos la vuelta y hacemos 23 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos los 23 puntos bajos. Ya tenemos los 23 puntos bajos y en los últimos dos puntos hacemos una disminución. Tomamos un punto, tomamos el siguiente y cerramos. Entonces aquí estamos terminando la vuelta con 24 puntos, subimos una cadena, vamos a darle vuelta al tejido. Hacemos una disminución, agarramos un punto, agarramos el otro y cerramos. Y ahora haremos 22 puntos bajos. Ya terminamos los 22 puntos bajos. Entonces en esta vuelta vamos a tener 23 puntos bajos. Ahora voy a subir una cadena y volteo. Un punto en cada punto. Voy a hacer 21 puntos bajos. Ya tengo aquí los 21 puntos bajos. Ahora en la orilla hago una disminución. Agarro un punto, agarro el siguiente punto y cierro. Entonces ahora tenemos 22 puntos bajos. Subo una cadena, doy vuelta al tejido. Hago una disminución, agarro un punto, agarro el otro, cierro. Y ahora voy a hacer 20 puntos bajos. Ya terminé los 20 puntos bajos, entonces en esta vuelta tendremos 21 puntos bajos. Vamos a subir una cadena, vamos a dar... La vuelta y hacemos un punto en cada punto, vamos a hacer un punto en cada punto, y de estas vueltas haremos 5. Aquí ya terminamos las cinco vueltas con 21 puntos bajos. Ahora subo una cadena. Vamos a voltear el tejido y Haremos 19 puntos bajos. Ya están los 19 puntos bajos y en los últimos dos puntos vamos a hacer una disminución. Entonces en esta vuelta tenemos 20 puntos bajos. Subimos una cadena, vamos a voltear el tejido. Y ahora voy a hacer un punto en cada punto, que son 20 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, vamos a subir una cadena y hacemos una disminución. Agarramos un punto, agarramos el otro y cerramos. Y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos. Un punto en cada punto, 16 puntos bajos. Ya tenemos los 16 puntos bajos y aquí en los últimos dos puntos hacemos una disminución. Agarramos un punto, agarramos el siguiente y cerramos. Entonces en esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Vamos a subir una cadena, volteamos el tejido y hacemos un punto en cada punto que serán 18 puntos bajos. Un punto en cada punto. Ya terminamos la vuelta, entonces tenemos 18 puntos bajos, subimos una cadena, volteamos y vamos a hacer una disminución. Agarramos un punto, agarramos el siguiente, cerramos y ahora vamos a hacer 14 puntos bajos. Uno, dos, 3, 4, terminamos los 14 puntos bajos. Ahora en la parte de la orilla hacemos una disminución. Agarramos el primer punto, agarramos el siguiente y cerramos. Entonces tenemos en esta vuelta 16 puntos bajos. Vamos a subir una cadena. Volteamos el tejido y ahora hacemos un punto en cada punto. Tendremos 16 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta. Aquí vamos a subir una cadena. Volteamos el tejido y vamos a hacer una disminución. Agarramos un punto, agarramos el segundo, cerramos y ahora hacemos 12 puntos bajos. 1, 2, 3. Terminamos los 12 puntos bajos. Ya terminamos los 12 puntos bajos. Ahora en los dos últimos puntos hacemos una disminución. Agarramos un punto, agarramos el siguiente y cerramos. Vamos a subir una cadena y volteamos el tejido. Hacemos una disminución. Agarramos un punto, el segundo, cerramos. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. Ya terminamos los 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en la orilla una disminución. Agarramos un punto, agarramos el siguiente, cerramos. Entonces estamos terminando con 12 puntos bajos. Vamos a subir una cadena. Volteamos nuestro tejido. Y hacemos una disminución. Agarramos un punto, agarramos el siguiente. Y ahora haremos 8 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí hacemos una disminución. Entonces en esta vuelta tenemos 10 puntos bajos. Subimos una cadena, volteamos el tejido, hacemos una disminución y nos seguimos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y hacemos una disminución. Entonces aquí tenemos 8 puntos bajos. Subimos una cadena, volteamos, hacemos una disminución y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En la orilla hacemos una disminución. Entonces aquí tenemos seis puntos bajos. Ahora vamos a subir una cadena. Hacemos un punto en cada punto. Son seis puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estas vueltas vamos a hacer nueve. Nueve vueltas de seis puntos bajos. Miren, ya terminamos las nueve vueltas que es la parte del cuello de nuestro dino y nos va quedando de esta manera. Genial. Ahora aquí voy a subir una cadena. Volteo y hago cuatro puntos bajos. Uno. 2 3 4 y una disminución en la orilla, 1 2 y cierro. ¿Vieron? Entonces aquí tenemos 5 puntos bajos. Ahora subo una cadena, doy vuelta al tejido, hago una disminución, agarro uno, agarro dos y tres puntos bajos. Una dos. tres. en esta vuelta tenemos cuatro puntos bajos. ahora subo una cadena. volteo. hago dos puntos bajos. uno. dos. y una disminución. tenemos tres puntos bajos. subo una cadena. volteo hago una disminución y un punto bajo entonces terminamos con dos puntos bajos hago una cadena y esta parte de nuestro dino ya la hemos terminado así es como nos va quedando genial Ahora vamos a hacer la cabeza. Vamos a empezar con un punto deslizado. Aquí hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cada cadena hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos los seis puntos bajos. Subimos una cadena, volteamos. Y en el primer punto hacemos un aumento, dos puntos bajos en el mismo lugar. Y luego hacemos cuatro puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En el último punto hacemos un aumento. Entonces aquí tenemos 8 puntos bajos. Vamos a subir una cadena y vamos a hacer un punto en cada punto. De 8 puntos bajos. Un punto en cada punto y de estas vueltas vamos a hacer nueve. Ya terminamos las nueve vueltas de puntos bajos. Ahora vamos a subir una cadena. Volteamos. Aquí hacemos una disminución. Agarramos un punto, agarramos el otro, cerramos. Y vamos a hacer seis puntos bajos. Uno. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Aquí hacemos una cadena y cortamos. Y ya tenemos lo que es la parte de la cabeza. Acuérdense de perder hilos. Al final de nuestro tejido. Entonces así es como nos tiene que quedar la cabeza. Miren, ya perdí hebras y nos va a quedar de esta manera. Aquí en el momento de cortar le pueden dejar la hebra larga porque se va a coser al cuerpo del dino. Pero bueno, yo ya la corté y pues ya perdí hebras. Ahora esta cabeza la voy a coser aquí. De esta manera. Bien. Así la voy a coser. En esta parte de aquí coso y regresamos. Miren, ya cosimos la cabeza y así es como nos va a quedar. Genial. Vamos a hacer las patitas. Vamos a empezar de aquí hacia la cola. Entonces hacemos un punto deslizado y vamos a tomar el primer punto de la parte de abajo, aquí en la orilla. Tomamos este primer punto, hacemos un punto deslizado. Subo una cadena, en el mismo lugar un punto bajo. Ahora hacemos tres puntos más. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces aquí tenemos cuatro puntos bajos. Subimos una cadena, volteamos. Hacemos un punto en cada punto. Uno, 2, 3, 4. Subimos una cadena, volteamos y nos vamos a regresar con puntos deslizados. Hacemos un punto deslizado. 2, 3, 4. Nos vamos a ir hacia esta parte, hacia abajo. Hacemos un punto deslizado agarrando la primera vuelta y hasta la parte de abajo un punto deslizado. Aquí. ¿Vieron? Sale. Ahora entonces hacemos 10 puntos bajos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta parte vamos a hacer la otra patita. Subimos una cadena y volteamos. Hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Subimos una cadena y nos vamos a regresar con punto deslizado. Hacemos un punto deslizado. 2. 3. 4. Nos vamos para abajo. Hacemos un punto deslizado y un punto deslizado. Nos vamos a, vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar a la cola. Entonces aquí. Hacemos punto bajo, 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 punto bajo. Ya estamos aquí en la cola. ¿Vieron? Aquí vamos a subir tres cadenas: una, dos, tres. Hacemos dos puntos bajos: uno y 2. Y continuamos con puntos bajos. Toda la orilla la vamos a estar haciendo en puntos bajos. Toda, 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 toda la orilla así, así, así. Bueno, vamos a hacer toda la orilla hasta acá. Y ya les muestro cómo va en la parte de la cabeza. ¿Sale? Entonces continuamos con puntos bajos. Terminamos esta parte. Miren, ya llegamos hasta arriba, lo que es la cabeza. Entonces vamos a llegar dos puntos antes porque ahí vamos a hacer una disminución. Entonces tomamos un punto, tomamos el siguiente y cerramos. Y al dar la vuelta, nuevamente otra disminución. Tomamos un punto, tomamos el siguiente y cerramos. ¿Vieron? Van a hacer en la parte de arriba dos disminuciones. Aquí vamos a continuar un punto en cada punto nuevamente hasta llegar a la parte de la trompa. Hacemos un punto en cada punto así, de esta manera. Así nos va a quedar la cabeza. ¿Vieron cómo dio la forma redondita? Aquí vamos a hacer una disminución. Agarramos un punto, agarramos el segundo y cerramos. Es la parte de la trompita. En, seguimos con puntos bajos. Un punto en cada punto. ¿Vieron? Así. Entonces, de esto lo vamos a terminar aquí toda la vuelta así, así, así. Así, 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 así. así hasta la patita entonces vamos a hacer puntos bajos en toda la orilla hasta llegar a la patita de nuestro hermoso dino genial ya terminamos todo el contorno y nos va a quedar de esta manera ahora vamos a hacer la manita la manita la vamos a hacer en la parte de acá voy a hacerlo con hilo grueso empezamos con un punto deslizado estoy utilizando el mismo gancho entonces la manita la hacemos en esta parte aquí hacemos un punto deslizado subimos 6 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 ahora me voy a regresar con dos puntos Bajos, entonces hacemos un punto bajo, un punto bajo. Subo tres cadenas: una, dos, tres, y hago dos puntos bajos: uno, dos, y hasta abajo, donde terminé el primer dedito de la mano. Ahí hago un punto deslizado. Otra vez subo tres cadenas. Una, dos, tres. Y hago dos puntos bajos. Uno y dos. Me voy hasta la parte de abajo. Aquí en el mismo lugar hago un punto deslizado. Para que nos quede así la manita. ¿Vieron? Ahí. Ahora me bajo hacia la parte de acá con puntos deslizados. Hago un punto deslizado, dos. Y en esta parte hago el otro, son tres. Y hasta abajo, hasta acá, hasta abajo, hago un punto deslizado. Una cadena y así nos va a quedar la mano a ver, checamos de esta manera es como nos va a quedar la manita, ¿vieron? Así. Ahí tenemos la mano terminada, ahí vamos a cortar el hilo y listo. Así es como nos queda la manita, ya perdimos hebras, ahora vamos a hacer el lomo, toda, toda esta parte es lo que vamos a tejer. Vamos a empezar con un punto deslizado, aquí estoy utilizando un hilo más delgado y Voy a meter doble hebra con el gancho número 2.0. Entonces hacemos el punto deslizado y vamos a empezar desde la parte de la cola. Aquí vamos a meter el gancho en la, la punta de la colita. Hacemos un punto deslizado. Subimos una cadena en el mismo lugar un punto bajo. En el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio un punto bajo. Ahora aquí. En el mismo lugar hacemos un punto alto. Subimos tres cadenas. En esta parte del punto aquí hacemos un punto bajo para hacer el punto picot. En el mismo lugar hacemos un punto bajo. Es un punto bajo. En el siguiente espacio 2. En el siguiente espacio 3, en el siguiente espacio 4. En el mismo lugar un punto alto, tres cadenas, un punto picot en esta parte con un punto bajo. En el mismo lugar un punto bajo y ya nos va a quedar de esta manera, vean. Entonces esto lo vamos a estar haciendo hasta la parte de acá de la cabeza. ¿Eh? Hasta esta parte vamos a terminar lo que es el lomo. Miren, aquí ya terminamos de tejer el lomo, le bordamos la boca, le pusimos ojito, le bordamos una ceja por ahí coqueta. Y pues me encantó. Hermosas, lo hicimos en color amarillo y este en color verde. Háganme saber en los comentarios cuál es el que más les gustó. A mí me encantaron los dos. Hermosas. Si les gustó el video, regálenme un me gusta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hagan sus comentarios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y las invito a que se suscriban a mi canal, que es gratis. Genial.